Por séptimo año consecutivo, la cena de reconocimiento para el santo patrono San Lucas Evangelista del restaurante Tres Sirenas fue a beneficio de la benemérita institución La Cruz Roja Mexicana, con un denominado sold out horas antes del festejo, donde además se le hizo entrega de un merecido reconocimiento al doctor Crescencio González Castanedo, fundador de la institución en el municipio de Los Cabos. Por lo anterior, la empresaria restaurantera Edith Jiménez Moreno, luego de hacer un recuento de la serie de acciones emprendidas a favor de la comunidad con la apertura de los restaurantes del grupo como el Edits, el The Office y La Pintada, destacó que estas acciones solo representan el poder regresarle un poco a lo mucho que Cabo San Lucas les ha dado. The Office, restaurante The Office, lleva abierto sus puertas 35 años. Restaurante Edits lleva abierto 30 años. Restaurante Tres Sirenas, pues somos los bebés casi del grupo, ¿no? 7 años. Y bueno, y yo les doy la bienvenida a ustedes y quiero agradecerles porque el día de hoy es un tema de agradecimiento. Le agradezco mucho a mis vecinos, como es el señor Ricardo Araos, que hemos sido vecinos desde que Mango Deck llega al mes y hemos trabajado cordialmente, amistosamente y nos hemos apoyado en lo que hemos necesitado. Muchas gracias, Ricardo. Presidente de la Asociación de Colonos del Médano. Todavía no sé, es un gran reto porque cada año tiene que ser mejor. Tenemos que, de alguna manera, impresionar al punto donde se pueda enchinar la piel, a ese punto. Y gracias por estar aquí, Cameron. También quiero decirle a los representantes de Cruz Roja que el grupo de Cameron decidió tener su cena el día de hoy, día 18, con su grupo de que aumentó a un poquito más de 100 personas. Y todo es para, se va a la donación de Cruz Roja. Eso es en agradecimiento de nosotros para la sociedad. Luego, en voz del presidente de la Asociación de Colonos del Médano, Ricardo Araoz, se hizo entrega de un reconocimiento al doctor Crescencio por su larga trayectoria en la benemérita institución, recibiendo el nuevo presidente del Consejo Directivo de Cruz Roja Delegación Los Cabos, Víctor Saúl Fonseca, el donativo de las ventas de esa noche, que serán destinadas, según sus propias palabras, para seguir contribuyendo con la respuesta oportuna a quien por necesidad requiera los servicios de Cruz Roja Mexicana en Los Cabos.